con el propósito de reducir los asaltos y robos en las carreteras de México y disminuir accidentes en estas vías. El gobierno federal iniciará el Plan Carreteras Seguras como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el cual contempla la revisión y supervisión de las unidades de transporte en las rutas de mayor incidencia delictiva y vigilancia en centrales de autobuses. Además, el plan prevé implementar arcos de rayos gamma para detección de armas y drogas, así como instrumentar filtros de revisión y arcos de detección en las centrales de autobuses. Las carreteras y autopistas en las que se iniciarán estas acciones son la vía 150D de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, la 37D de Morelia al puerto de Lázaro Cárdenas, la autopista 57D en su tramo Ciudad de México-Querétaro y la autopista 45D en su continuación del trayecto Querétaro-Salamanca-Irapuato, y también en la autopista 95D en su tramo Cuernavaca-Chilpancingo. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública que el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República para su aprobación, anuncia que, debido a la saturación de usuarios de la red carretera nacional, la delincuencia opera en el anonimato. Por tanto, considera que se requiere combatir mediante una estrategia interinstitucional los asaltos y robos y con ello, disminuir los siniestros. Para esto, prevé que se llevarán a cabo operaciones específicas de revisión y supervisión del transporte en rutas identificadas con mayor incidencia delictiva. Habrá vinculación con centros de distribución, centrales de carga, las cámaras de transporte y organismos del sector privado para intercambio de información sobre incidencias y eventos en carreteras. Para combatir el robo al autotransporte y pasajeros, detalla que se tendrá acceso a cámaras de videovigilancia.